Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak ekitaldira. Lehenengo nere buru aurkeztuko dut. Mi nombre es Iñaki Esparza, soy profesor universitario y también director del Centro Asociado de UNED Vergara y precisamente en esta condición pues encabezo la representación del centro con la idea de informar. La idea de hoy, el objetivo es proporcionar información que les permita a ustedes, a las personas interesadas, pues tomar las decisiones académicas más convenientes. Y con dar un primer paso en esa dirección, pues nos resultaría satisfactorio. Antes de seguir hablando, vamos a proyectar un breve vídeo de lo que es UNED Vergara para que, además de lo que escuchen, tengan imágenes que yo creo que también contribuyen a entender de qué estamos hablando y además son imágenes del centro después de la reforma integral que se concluyó hace un año y que por tanto pues nos deja entre manos unas instalaciones, como digo, integralmente reformadas y listas para recibir gente, para dedicarse a la actividad académica, que es lo que se viene haciendo durante los últimos muchos años en el edificio. Entonces, sin más, si podemos proyectar el vídeo, por favor, si se puede bajar un poquito la intensidad de la luz para que se vea bien. Miesker. UNED Vergara. Real y posible. Benetakoa eta posiblea. El Centro Asociado UNED Vergara es una universidad del siglo XXI al alcance de todas las personas que aspiran a una formación académica superior y desean impulsar su carrera profesional. Una universidad abierta, dinámica y flexible. Una institución de referencia en Guipúzcoa que toma el testigo de la tradición científica e ilustrada del municipio en el que se encuentra y mira al futuro en el espacio europeo de educación superior. Urrutiko hezkuntza bermatzen duen unibertsitate publiko bat da, UNED Vergara. Bergaran du egoitza eta gure lana, gure prestakuntza zerbitzu ura, Gipuzkoako lurralde osora hedatzen den proiektu bat da. Gure metodologian inguruan aipatu beharra dago, bai presentzialki, bai online, egin daitekela helburu horiek lortu, eta baita ere, eta berezikinik esango nuke, malgutasuna dela gure metodologien ezaugarri nagusietako bat, gainontzeko unibertsitateekin konparatuz, horrek esan nahi du, egokitu daitekela norberaren bizitza proiektura, uztartuz alde batetik bizitza familiarra edo bizitza profesionala prestakuntza akademikoarekin. UNED Vergara tiene una función clara: el acceso a estudios universitarios para todas las personas. Miles de estudiantes escogen cada año la UNED para conseguir sus objetivos académicos, personales y profesionales. UNED Vergara ofrece estudios universitarios, títulos oficiales en grados y posgrados, con la especialización de la educación a distancia. Es decir, el alumnado puede acudir al centro de manera presencial y recibir las clases que imparten nuestros tutores, o puede recibir dichas tutorías desde su casa entrando a las aulas virtuales. De manera que a un solo clic dispone de la asistencia a esa tutoría y de toda la metodología y contenidos que ofrece la UNED. Además, contamos con cursos de acceso a la universidad para mayores de 25-45 años y la posibilidad de estudiar idiomas en nuestro centro universitario de idiomas. Gure lurraldean integratua, UNED Vergarak berezko hainbat ikastaro aurkezten ditu. Ezagutzak ez du mugarik, eta hori da gure proposamenekin erakusten duguna. El objetivo principal es canalizar la demanda actual de formación permanente y a lo largo de la vida. En este sentido, se lleva a cabo la programación de actividades y cursos propios, tanto presenciales como online, que posibilitan la educación permanente, la formación continua y el perfeccionamiento profesional. Audena, baliabide propio eta talde akademiko espezializatuekin. Ikaslei jakinaren gainean jarri, lagundu, aholkatu eta transmititzen zaie. Beren ikasketa erritmoa aukeratu dezaten.
beraien prestakuntzaren protagonistak dira, eta zer, noiz eta nola ikasi erabakitzen dute. UNED Bergarak balia bide batzuk jartzen ditu, bereziki gure tutoreak irudikatzen dute gure gizarte eta ezagutzaren inguruko, nik esango nuke, arlo guztietako ordezkariak, beraz bereziki hori, beste alde batetik metodologia, bai online, bai presentzialki gauzatu daitekena, eta balia bide horiek erabiliz eta uztartu, ikasle bakoitzak protagonismoa hartzen du, bere jantzi, neurrizko jantzi akademikoa sortuz. Hori da beraz guk eskaintzen dugu. UNED Bergara es una universidad sólidamente engarzada en el tejido institucional y en la realidad del territorio. Más de 40 años de experiencia y miles de egresados nos avalan. UNED Bergara, tu futuro al alcance de tu mano, estés donde estés. Bueno, yo pienso que las imágenes efectivamente nos ayudan a fijar la información y aparte ya hemos escuchado prácticamente todo lo que es relevante, pero vamos a lógicamente profundizar un poco más. El acto va a constar de dos partes. En la primera yo haré una, digamos, presentación panorámica un poquito de las cuestiones académicas más relevantes, abundando en lo que se ha dicho ya en el vídeo, y en la segunda parte, con la colaboración de los coordinadores de las distintas asignaturas que están aquí presentes, pues podrán las personas interesadas acudir a ellos para conseguir información ya más concreta en relación con los estudios que tengan en mente abordar. Por tanto, sesión informativa, información de lo más general a lo más concreto. Información que no se agota hoy. Hoy damos un primer paso y a medida que sigan adelante con sus propósitos de quizá cursar estudios superiores, esa información permanentemente se puede conseguir a través de los distintos canales que les pondrán en contacto tanto con los coordinadores como con el personal de administración y servicios para la cuestión, digamos, administrativa, que es también muy relevante. Por lo tanto, pues apunten las dudas que puedan surgirles para que cuando terminemos aquí hayamos conseguido ese objetivo que nos parece importante. Y es que sean realistas, una vez que tomen la decisión de abordar estudios superiores, sean realistas, porque eso nos interesa a todos, les interesa a ustedes, porque si son realistas en la matriculación de asignaturas, posiblemente podrán conseguir superarlas y eso les dará fuerzas para seguir adelante, mientras que si nos dejamos llevar por el entusiasmo, quizá mordamos más de lo que podamos comer y eso pues finalmente puede ser un efecto desincentivador que en absoluto no nos interesa, ni a nosotros como institución, ni a ustedes como potenciales alumnos. Pero vamos a ceñirnos a un guión, porque si no voy a contar quizás más cosas de las que serían necesarias en este momento. Cuando hablamos de UNED Bergara, hablamos de un centro asociado. UNED es una universidad pública española, radicada en Madrid, es la única además que es dependiente del Ministerio. Las demás universidades públicas del país dependen de los gobiernos autonómicos y se articula a través de centros asociados que están radicados en las distintas provincias y territorios, no de una manera uniforme, pero en lo que a nosotros nos concierne, en el territorio de Guipúzcoa existe un centro asociado y es precisamente UNED Bergara. No es un modelo único, pero es uno de los posibles y es el que, desde que UNED inició su actividad en el territorio de Guipúzcoa, pues ha seguido. Surgió y se pensó para Bergara y desde hace 43 años estamos en Bergara. Ahí tienen la información básica de aproximación. Y continuamos adelante. En cuanto a qué es, qué tipo de entidad es UNED, pues es una fundación donde participan las entidades que aparecen proyectadas. Desde el principio también no ha habido ninguna variación a ese respecto. Por lo tanto, quienes inicialmente se comprometieron con el proyecto siguen adelante y ahí vemos pues, las instituciones principales del territorio, de alguna forma representadas, encabezadas por la Diputación Foral de Guipúzcoa,
lógicamente el Ayuntamiento de Vergara también, para quien UNED es un proyecto estratégico. Cucha, la obra social de Cucha, que participa desde el principio y activamente, y naturalmente en lo que es el soporte académico, esa universidad pública de la que les hablaba, que es UNED, de la que los centros asociados formamos parte. El Gobierno Vasco está presente ahora mismo y desde hace también muchos años participa en la financiación del centro y estamos ya desde hace algún tiempo, pero es una cuestión que se alarga un poquitín por los, digamos, las complicaciones técnicas, pero pensamos que en breve plazo se podrá incorporar también al patronato. En todo caso, colabora con nosotros desde prácticamente el origen. Eso por lo que se refiere a la ubicación espacio institucional. Por lo que se refiere a la cuestión académica, hau da, gure eskaintza, zer da eskaintzen duguna. Eta gure eskaintza akademikoa, hemen ikusi daiteken bezala, oso zabala da. Tenemos, por un lado, los cursos propios, hauek UNED Bergararenak dira, guk sortzen ditugu, gure inguruko erakundekin lantzen ditugu, eta inguruan sortzen diren beharrei erantzuna emateko gure erantzun akademikoa da. Cursos propios, por tanto. Tenemos también el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, donde se pueden seguir pues, un buen número de idiomas no oficiales. Tenemos en lo que es ya formación superior propiamente oficial el acceso a la universidad. No para todo el mundo es necesario el acceso, pero en algunos casos es necesaria una pasarela que permita a personas que, por la razón que sea, no tienen la formación, digamos que actualmente se requiere para acceder a la universidad, pues puedan hacerlo con una pequeña transición que garantiza que después se van a poder seguir los estudios de una manera solvente. Después están los grados, que es la unidad académica que todos conocemos, lo que antes eran licenciaturas y diplomaturas, ahora son grados, y en UNED Vergara se pueden cursar 27, prácticamente la totalidad de los mismos. Y la oferta, como digo, sigue, es muy amplia, se contabilizan más de 70 másteres con muy distintas especializaciones, todo eso se puede consultar en la página web de UNED, y 19 cursos de doctorado. Y tampoco se agota ahí porque la formación continua incluye también cientos de cursos de un perfil más reducido que responden a la necesidad de formación a lo largo de la vida. Por lo tanto, también van variando, van creándose nuevos cursos con ese espíritu de tratar de satisfacer necesidades que esta vida que tan rápidamente se desarrolla pues nos plantea como retos a cada momento. Ikastaro propio en artean, bueno, badauzkagu batzu presentzialak direnak, naiz eta UNED urrutiko unibertsitatea izan, horrek ez du esan nahi gure jarduera guztia, ez dela presentziala, baditugu, bai ofizialetan eta bai ere ikastaro propioetan presentzialki jarraitzen diren ikastaroak, adibidez, psikomotrizitate eskola hemen aipatzen dena, edo osteopatian trebakuntza. Metodologia aldetik nastu egin daiteke eta nastu egiten dugu baita ere, batzuetan presentzialitatea eta online jarraitzeko aukera. Horrek mailgutasun handiago ematen du eta kasu batzuetarako gure ustez iruditzen zaigu egokiagoa dela. Y siguiendo esta metodología, digamos, combinada, pues tenemos, por ejemplo, la formación de auxiliar de biblioteca y dasle escola, que son dos de las clásicas que prácticamente desde el inicio del centro están. Y por mencionar alguna quizá que pueda ser más novedosa, la última que se menciona aquí, la formación en gobernanza abierta y colaborativa, de la que se ha realizado una edición exitosa a juzgar porque la segunda está en marcha ya. De manera que vamos, por un lado, consolidando formaciones que tradicionalmente venimos ofreciendo y que entrar una videollamada de alguien por Skype. Esto no estaba previsto, ¿eh? No es una performance. Perdón, no sé qué. Se ve que el ¿Alguien Skype... que quiere hablar con nosotros? Pues igual, no sé. Bueno, pero le remitimos una vez que termine yo al turno de preguntas y naturalmente que atenderemos a la duda que tenga. Y bueno, pues decíamos
por ejemplo, la Fundación Manu Robles, con la que colaboramos también desde hace años, se dedica, pues en función, por ejemplo, de las ofertas de empleo público, a formaciones muy concretas y dirigidas a preparar para tener más garantías de superar las mismas. Entonces, el perfil es también muy distinto y el objeto variado. Y año a año, normalmente es así, vamos incorporando nuevas formaciones con la vocación de que puedan estabilizarse y formar parte definitiva de nuestra oferta. He mencionado los idiomas, hemen ikusi daiteke, hainbat hizkuntza ez ofizialetan, badaukagula hauek jarraitzeko aukera ia maila guztietan, alemana, frantsesa edo inglesa besteak beste, bai oinarrizko, tarteko eta goi mailako ikasturteetan. Antes he mencionado el acceso a la universidad. El acceso está concebido pues, como una pasarela, como un curso instrumental que permite el paso de la no universidad a la universidad. Y se hace a través de dos modalidades, mayores de 25 y mayores de 45 años. Y lo que permite, como digo, es ese tránsito. Durante un curso, una vez que se siguen los contenidos especificados en cada uno de ellos, permite, una vez superado, el acceso, se abre el horizonte, el acceso a la formación superior en modo normalmente de grado. No todas las personas lo necesitan, pero para quien lo necesite, dado que entendemos, estamos convencidos de que es así, la vocación de UNED es máximamente inclusiva, que nadie que quiera, que desee seguir cursos que le permitan acceder a una formación superior, no puede hacerlo por alguna razón. Pues yo pienso que esto es un ejemplo más de esta idea matriz en torno a la que se construye el proyecto de UNED. Gero datos graduak dira egunerokotasuna adierazten duten prestakuntza horiek. Eta hemen ikusten dituzue, 27 daude, eta arlo guztietako gradua daude. Batzuk aipatzearren klasikoagoak edo aipatzearren, zuzenbidea, kriminologia, ekonomia, pedagogia, lengua eta literatura, fizika, matematikak, ingenieritzak, arlo guztietako prestakuntzak gradu formatuan beraz badaude eta badaude horrelako zenbaki, nik esango nuke, 27, nahiko zabal batean. El grado es, como decía antes, la unidad académica básica. Lo que antes eran licenciaturas y diplomaturas se transforman en grados. Y la estructura del grado, es importante que tengamos esa visión para poder planificarlo correctamente, son cuatro cursos. Y cada uno de los cursos está integrado por 60 créditos, que es a su vez la unidad de medida académica de cada una de las asignaturas. Un crédito, para que nos hagamos una idea, es una dedicación de tiempo entre 25 y 30 horas. Y también, como dato interesante, cada asignatura, normalmente el estándar de asignaturas, consta de 6 créditos. Hay mucha flexibilidad, esa flexibilidad que mencionábamos antes y que hace que la oferta de UNED, Vergara sea distinta, eso que cada uno se acomoda en función de su disponibilidad, de sus necesidades, de sus aspiraciones, y la medida de la flexibilidad la tenemos en ese cuadrito a la derecha, en la parte inferior derecha, donde es posible matricularse en un mínimo de una asignatura y hasta un máximo de 90 créditos, que serían un curso y medio. Dentro de ese abanico de mínimos y máximos, cada uno piensa, se informa y elige motivadamente a lo que puede legítimamente aspirar. Estamos hablando de una dedicación, si se quisiera, digamos, hacer a curso por año, que es la velocidad estándar en universidades presenciales y que no es la característica, aunque también hay gente que lo hace en UNED. Estamos hablando de una dedicación entre 1.500 y 1.800 horas anuales, que es una dedicación exclusiva a una actividad, en este caso formativa. La metodología, ¿con qué recursos contamos teniendo en cuenta pues que básicamente es una relación con salvedades, como he dicho antes, importantes, sobre todo cualitativamente, pero a distancia, que es lo que el nombre de la universidad dice? Pues obviamente hay recursos
que debemos utilizar y conocer para acertar en este proceso de aproximación en el que estamos. Uno de ellos, que yo pienso que una vez que se tienen las ideas claras, es el primer recurso al que hay que acceder, es la guía de la asignatura. En la guía de la asignatura vamos a encontrar una descripción de la misma, una introducción, los objetivos, información práctica sobre la forma en que se debe de seguir esa asignatura, la forma de tutorización que existe con respecto a la misma, la evaluación que se va a hacer de la misma. A esa guía de la asignatura se suman los recursos bibliográficos que en cada caso y en cada momento también serán objeto de información. Y después la fase de evaluación. La evaluación no se realiza solamente una vez por cuatrimestre, sino que a esa evaluación que se realiza al final de cada cuatrimestre se suma una evaluación, las llamadas PECs, la prueba de evaluación continua, que permite, pues, de alguna forma un seguimiento tutelado. Uno sabe cuál es el camino que está siguiendo y sabe si lo está haciendo más o menos bien a la hora de enfrentarse al examen del cuatrimestre. Vemos y llamará la atención que hay clases presenciales, y efectivamente las hay, y pensamos que es bueno que las haya. Eso no quiere decir que sea obligatorio asistir, quiere decir que es una opción más. Por lo tanto, en UNED Vergara, sobre todo en primeros y segundos cursos, cuando el alumno puede estar un poco más desorientado, tiene la posibilidad de acudir, de conocer a sus compañeros de asignatura, de conocer a su profesor tutor, y una vez y las instalaciones, el personal de la casa, etcétera, y una vez que ya conoce eso, pues le da seguridad y le permite seguir adelante. La presencialidad, lógicamente, es selectiva, ¿eh? Si no, no estaríamos ante una universidad a distancia, sino en una universidad presencial ordinaria. Entonces, hay clases presenciales, como digo, sobre todo en primeros y segundos cursos, clases de 50 minutos de frecuencia semanal o quincenal. Y después otros recursos de apoyo, como son las plataformas, plataforma ALF concretamente, donde pues están diversos foros que permiten también acceder a información útil a la hora de lo único que nos interesa, que es conseguir nuestros objetivos académicos y hacerlo bien. El calendario que mostramos a continuación nos señala para el curso que iniciamos en breve, el curso 19-20, las semanas de exámenes. Y las semanas de exámenes son 5, concretamente, a lo largo del año. 2, las que están marcadas la última de enero y la segunda de febrero, donde se hacen los exámenes de las asignaturas cursadas durante el primer cuatrimestre. Otras 2 semanas, la última de mayo, estamos siempre en 2020, y la segunda de junio, donde se realizan los exámenes de las asignaturas cursadas en el segundo cuatrimestre. Y finalmente el examen de septiembre, que el año que viene pues se realizará sobre todo, pero no únicamente, la primera semana de septiembre. Acabamos de hacer este año el examen de septiembre. Por lo tanto, hay 5 semanas al año donde se realizan los exámenes que son presenciales. Para ello hay que acudir a UNED, y es donde vemos en mayor número a nuestros estudiantes. Y vemos también que hay una evolución en el espectro y en el perfil de los estudiantes. Porque, y aquí mismo lo podemos ver en la sala, digamos que el alumno estándar de UNED era una persona pues que quizá ya tenía su vida encarrilada y tenía una formación y le apetecía o cursar unos estudios complementarios distintos. Y ahora detectamos, y como digo, con absoluta normalidad, diría yo, personas que podrían estar perfectamente en edad de acudir a la universidad presencial, pero la universidad presencial tiene esos requerimientos, esa exigencia de exclusividad prácticamente, y ahí sí que no existe la flexibilidad que existe en UNED. Entonces, lo cierto es que personas de 22 a 30 años pueden tener la necesidad de acomodar la formación académica con su propia vida, por la razón que sea. Entonces, ese elemento de flexibilidad vemos que está trascendiendo a todo el ámbito sociológico, a todos los perfiles de edad, y lo vemos en estas semanas de exámenes, donde cada una de ellas, pues más de 1.000 alumnos pasan por el centro a realizar las pruebas. La estructura académica, ya lo he adelantado antes, pues está integrada, y estamos todos aquí para contribuir a ese esfuerzo informativo,
y me acompañan los coordinadores de las distintas asignaturas que ahora van a proceder a presentarse cada uno de ellos. Estén atentos a las asignaturas que coordinan, porque después de la presentación tendrán que, si lo desean, acudir al coordinador o coordinadora de la asignatura que a ustedes les interesa para seguir recabando información. Esa referencia visual, por lo tanto, es importante. Entonces, si os presentáis, por favor. Buenas tardes, arratsaldeon. Mi nombre es Amador Fernández y soy el director del Centro de Cursos Propios del Centro Asociado UNED Vergara. Me colocaré en esta parte de la sala para aclarar cualquier duda que tengan relativas a nuestros cursos propios. Ya se ha citado en el PowerPoint formaciones como formación en osteopatía, formación en gobernanza abierta y colaborativa que realizamos conjuntamente con la Diputación Foral de Guipúzcoa, IDAS de Escola, Escuela de Psicomotricidad, curso de auxiliar de biblioteca, etcétera, etcétera. Como digo, estaré aquí para aclarar cualquier cuestión que se plantee. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nekane Peña. Yo soy la coordinadora de los grados científicos técnicos. Tenemos por un lado los grados de informática, ingeniería en tecnologías de la información, las ingenierías, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, industrial y automática, ingeniería en tecnologías industriales y luego los tres grados de ciencias, que son matemáticas, física y química. Luego, este año se va a impartir un curso presencial en Vergara sobre qué es un curso de refuerzo de matemáticas, que será para que los alumnos adquieran y afiancen los conocimientos básicos de matemáticas para la mayoría de las asignaturas de todos estos grados. Yo me colocaré hacia el medio, a vuestra, bueno, mi mano izquierda, a vuestra mano derecha. Cualquier duda, pues me lo preguntáis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Nadia Eremieva y soy la coordinadora de los grados de Arte y Humanidades. Así que los que estéis interesados en antropología, geografía e historia, historia del arte, filosofía o también estudios ingleses y lengua y literatura españolas, al final me pondré allí en la esquina de atrás, a mi derecha y a vuestra izquierda. Y bueno, con las dudas que tengáis, espero poder aclararlas. También os dejaré material y datos de contacto. Bai, arratsaldeon, Iñaki Madera naiz. Yo soy el coordinador de los grados de las áreas jurídicas, de las ciencias jurídicas y de las ciencias empresariales y económicas. Por lo tanto, yo coordino los grados que podéis observar ahí, Derecho, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y Criminología dentro del área de las ciencias jurídicas y Administración y Dirección de Empresas Económicas y Turismo en el ámbito de las ciencias económicas y empresariales. Yo me situaré a la entrada de la sala para atender todas las consultas y dudas que tengáis sobre cualquiera de estos grados. Hola, buenas tardes. Yo soy Victoria Valdivielso y bueno, llevo la coordinación de Psicología, de Acceso y de Quiz de Idiomas. Y bueno, pues me pondré por esta zona. Cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Crespo y soy la coordinadora del área de Ciencias Sociales. Así que si estáis interesados en los grados de Trabajo Social, Ciencias Políticas de la Administración, Sociología, Educación Social o Pedagogía, pues estoy a vuestra disposición y como mis compañeros os traemos horarios y material complementario práctico para que podáis también elegir en qué matricularos, en plazos y en fin. Todas las dudas que os surjan os atenderemos encantados. Yo me pondré por esta zona de aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Aparte de los que estamos aquí, tenemos un equipo amplio de profesores tutores, más de 70, que son aquellos que van a dar esas clases a los que nos hemos referido anteriormente y que van a ser las referencias en el centro, por lo tanto, muy próximas, muy inmediatas en ese proceso formativo que van a seguir.
y los profesores tutores que colaboran con nosotros pues provienen de las instituciones académicas de nuestro entorno, por ejemplo, de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Mondragón, del ámbito profesional, también de otras instituciones educativas y no educativas. Por lo tanto, un elenco amplio de personas especializadas, como digo, a su disposición para caminar junto a ellas en el proceso formativo. Aparte de, nos hemos centrado quizá sobre todo en los grados y en los títulos propios, pero ya he mencionado antes que con eso no se agota, ni mucho menos la oferta formativa de UNED. Está lo que llamamos el tercer ciclo y la formación continua, esa formación continua que creo que he mencionado, que son más de 500 formaciones de distintos perfiles, pero muy específicas sobre cuestiones que van requiriendo de la atención académica como consecuencia del desarrollo de la sociedad en los distintos ámbitos. Los másteres, más de 70 másteres y los cursos de doctorado. También, lógicamente, en torno a eso, pues cualquier persona que esté interesada podemos informarle a ese respecto. Centrándonos en los grados, que sería el cuore de la oferta formativa, y pensando ya en que hemos madurado la decisión de matricularnos, de involucrarnos, de dar el paso, pues algunas precisiones de carácter administrativo que pueden ser interesantes y hay que tener en cuenta para hacer las cosas bien, porque si administrativamente no respetamos los procedimientos que están establecidos, pues no conseguiremos el objetivo final. Por lo tanto, aunque es instrumental, es importante. Y una de estas cuestiones es la admisión, que deberán solicitar las personas que hayan aprobado el acceso, que hemos dicho antes, mayores de 25 o de 45, o la evaluación de acceso a la universidad en otras universidades, o quienes tengan una carrera universitaria no finalizada en otra universidad. El trámite requiere lo que se llama la solicitud de admisión, primer paso, el traslado de expediente, porque un mismo alumno no puede tener dos expedientes académicos abiertos en dos instituciones, y una vez realizado el traslado, la matrícula en UNED. Por lo tanto, quienes estén en esa situación deberán, antes de matricularse, realizar la solicitud de admisión. Behin hori eginda, urrengo urratza litzateke matrikula bera, eta matrikulan ikusten duzuten epe desberdina daude, baina nik esango nuke orokorrean aipatu daitekela urriaren 23a dela epea. Ordura arte, beraz, graduetan badago matrikulatzeko aukera. Matrikula erabat online egiten da, norberak egiten du, eta ordura arte epea irekita dago. Kasu zehatz batzuetan ikusten duzute epea lusatu egiten dela, bai ez doktoretzan, azaroren 15 arte, baina orokorrean epea eta kontutan hartzeko epea urriaren 23a da. Ze gomendatzen dugu, ba, denbora guztian errepikatzen ari dudana, informatu eta gero erabaki. Eta hainbeste informatu eta gero erabaki hori zuzena izango dela, edo izango delakoan aukera asko daukagu. Por lo tanto, leer la información con los coordinadores, aprovechar el hecho de que estén presentes hoy aquí, pero no se agota esa posibilidad hoy. Hoy simplemente es una más, quizá más fácil, pero si no en Vergara o a través del correo electrónico están disponibles. Atender a esa orientación personalizada que cada uno de ellos les puede proporcionar y después también tener en cuenta la cuestión administrativa. Por tanto, las dudas que pueda haber con respecto al procedimiento de matriculación, etcétera, cuestiones relativas, pues yo que sé, a becas o a convalidaciones, eso les atenderán también en la Secretaría de UNED y les permitirá pues también acertar. Y yo creo que con respecto a esto, pues desearles ánimo y augurarles acierto. Y para ello, pues nos ponemos a su disposición desde hoy y hasta cuando sea necesario. Siempre hasta cuando sea necesario. Eta bukatzeko, ba, esan beharra dugu, aurten egingo dugula, urriaren lauan, hor ikusi daiteken bezala, ikasle berrientzat harrera jardunaldi bat, izango da urriaren lauan esan dugun bezala, ostirala, arratzaldeko 6:30. Helburua, ba, informazioa banatzea, hemen esaten dugun bezala,
baitere zentura bera fisikoki ezagutzea eta dauzkagun baliabide eta pertsonen berri izatea. Orduan, bueno, aukera hori hor dago eta ikusten dut lagungarria izan daitekela, ez bakarrik orain daukagun informazio horrekin erabake ekartzeko, baizik eta in situ, sobre el terreno, horrek ezagutzea ere lagungarri izan daitekelakoan, horregatik antolatu dugu eta zentura ezagutzeko baita ere aukera bat izan daiteke. Eta nik uste dut honekin, bukatu dugula aurkezpenaren lehen fase hura, informazio orokorraren banaketa, eta hemendik aurrera, lehen esan dugun bezala, banatuko gara taldeetan, eta bakoitza bere arloko koordinatzaileekin egoteko eta galderak egiteko aukera izango duzu. Eta ni ere, zeo zertarako, hemen egongo naiz, zalantzaren bat edo argitzeko asmoarekin. Muchas gracias por la asistencia y por la atención y ánimo, como les decía antes. Eskerrik asko. Ahora decía que nos distribuimos en torno a los coordinadores de las asignaturas que nos interesan.